El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te meta a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús habla a sus discípulos y les dice que su justicia tiene que ser mayor que aquella que practican los escribas y los fariseos. Recordemos que muy frecuentemente Jesús los llama hipócritas, sepulcros blanqueados. Jesús invita a sus discípulos a practicar una justicia mucho mayor. Escribas y fariseos rechazaron a Jesús. Los discípulos de Jesús lo han acogido, lo han recibido. Es Jesús mismo quien los justifica. Pero hemos de poner de manifiesto pues esa justicia, esa justificación que nos trae la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús pone de ejemplo el quinto mandamiento: no matarás. El quinto mandamiento, que nos habla acerca de no quitar la vida, no solamente se refiere a la vida física, sino a toda la palabra vida, lo que es la vida. Dios es el Dios de la vida. Dios es el que nos participa la vida. Y Dios está a favor de la vida en todos los sentidos, no solamente de la vida física, sino la de nuestra alma, la de nuestro espíritu. Dios quiere que respetemos la vida misma, porque es una participación de Él, porque la vida mana de Él. Dios ha creado al ser humano a imagen y semejanza de Él. Y así como debe de ser respetada la vida física, también debe de ser respetada toda la vida del ser humano. Jesús mismo dijo: lo que hagan con aquel que parece insignificante, porque a veces pensamos que hay insignificantes. Jesús así lo dice porque nosotros así lo decimos, que es insignificante. Que lo que hagamos con el más insignificante, lo habremos hecho con Él, ya sea en el sentido positivo o en el sentido negativo. Jesús nos dice: han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Claro que matar a alguien físicamente, pues, es un grave pecado contra el hermano, contra Dios. A nadie
le está permitido quitarle la vida a otra persona. Nadie podemos atentar incluso con nuestra propia vida. La vida le pertenece a Dios. La vida es de Dios. Y esto sería pues un grave pecado, un pecado mortal, un pecado grave. Y el pecado de alguna forma pues te mata a ti. La paga del pecado es la muerte. Quien atenta contra la vida de otra persona pues te está atentando contra sí mismo. Aunque no atente contra su vida física, de alguna forma el pecado le trae condenación, le trae muerte, no podrá estar en paz. Su misma conciencia le va a redarguir de ese pecado que ha cometido. No solamente hemos de evitar el matar a alguien, sino también lo que dice Jesús. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Enojarse con el hermano. ¿Qué es lo que Jesús nos pide? Jesús nos pide amar incluso al enemigo. Si Jesús nos pide amar al enemigo, ¿cuánto más al hermano? Jesús, ¿qué es lo que desea? Jesús lo que quiere es que reine el amor. Jesús quiere reinar en cada uno de nosotros. Jesús no quiere el enojo. Jesús no quiere la división. Jesús no quiere la separación. Jesús quiere que estemos vinculados con lazos de amor, con lazos de ternura, que no haya incluso enojos, porque de alguna forma el enojo hiere, el enojo ofende, el enojo destruye, separa, distancia a las personas. Jesús dice que el que se enoja con su hermano será llevado también ante el tribunal. Y peor, el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. El que insulte, no nos está permitido insultar, maldecir, tratar mal a nadie, porque eso va en contra de la vida del hermano. Un hermano que es insultado, pues es herido, es ofendido, su vida es atentada. Dios no quiere que nuestro hermano esté en tristeza, esté en dolor, esté en sufrimiento. Dios quiere la paz. Que así como tú tienes paz, también tu hermano tenga la paz. Así es que nada de insultos, nada de ofensas. Y finalmente el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. No podemos despreciar, marginar, cortar, porque de alguna forma pues herimos el corazón de aquella persona a la cual estamos despreciando, rechazando, aniquilando. Imagínate lo que dice Jesús, será llevado al fuego del lugar de castigo. Jesús quiere que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Jesús quiere que por nuestras entrañas fluya el amor a la vida, el amor a nuestro hermano. Si Dios nos pide el amor a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestros hermanos? Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano.
y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Esto es lo que Dios nos pide. En este momento trae a tu mente cuántos hermanos, cuántas personas nos hemos enojado, hemos insultado, hemos despreciado. Jesús lo que nos dice es que antes de ir delante de Él, dice, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. En este tiempo de la cuaresma, en este tiempo de gracia, Dios nos invita a la reconciliación. A la reconciliación, a que haya vínculos de amor, a que no haya barreras de enojos, de insultos, de desprecios. Dios quiere que reine el amor en cada uno de nosotros, porque si no lo hacemos, ¿qué pasará? Arréglate pronto con tu adversario. En este caso, si decides mantener las relaciones así, pues tu hermano se convierte en adversario. Mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Hermano, arreglamos esto aquí. Arreglamos estas situaciones, circunstancias aquí en la tierra, o después será más difícil, o después será demasiado tarde. ¿Qué es lo que escogemos? A veces nos cuesta reconocer, nos cuesta humillarnos. Pidámosle a Dios la gracia en esta cuaresma, que Dios nos dé la gracia de reconciliarnos con aquellos que lo necesitamos. No sea que mañana, después, sea demasiado tarde. Oramos a Dios para que Él nos conceda esta gracia de que no haya estas barreras, esos bloqueos, esos obstáculos en nuestra relación con Dios y tampoco en la relación con las demás personas. Jesús nos pide una justicia mayor, o sea, que quitemos de nuestro lado la hipocresía, la falsedad, que realmente seamos imitadores y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Amén.